What? Y hace un tiempo atrás, descubrimos un rincón soñado, en pila. Sí. Doblamos en la autovía 2 y descubrimos un lugar que en ese momento se llamaba Gastronómade, pero que ya nos había anunciado su dueño, que le decían lo de Juanjo. Y decidió, Juanjo, ponerle lo de Juanjo hoy por hoy. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás, Graciela? Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por volver. Y en tu nota eh, primera que nosotros hicimos, explicabas que, bueno, la fachada, el lugar, te invitaba a decir, bueno, acá se debe comer la típica cocina de campo con la parrilla. Y vos dijiste, no, esto es distinto, porque yo, que aprendí de la mano de grandes chefs, eh, decidí poner cocina gourmet con un toque de campo. Y eso es lo que tuviste la fortaleza de mantener. No fue fácil en los primeros años. <laughs> salí, por fiarme con no querer hacer este parrilla, esas cosas. Bueno, llevó un tiempo de. Llevó un tiempo hasta... Me acuerdo que había una señora que me decía que me iba a llevar un tiempo captar los paladares que quisieran comer esto. Y bueno, así fue, así fue. Llevó varios años. En esta casa ya hace 12 años que estoy. Va a ser en el mes 11, 12 años que estamos. Y bueno, me salí con la mía. De a poco la gente. Este, viene, vuelve, recomienda, miran tu programa, vienen más gente. Así que este, va bien, por suerte, muy contentos. Vamos a contar algunas de las delicias que nosotros estuvimos viendo hoy acá, porque me asombraste con cada cosa, cada... O sea, quizás son opciones que el nombre te suena eh, como una especie de pateo, decís, sí, pateo lo conozco, pero vos lo combinaste con naranja, lo combinaste con... O sea tiene un sabor, todo tiene un sabor distinto y quiero que le cuentes a la gente. ¿Cómo no? En realidad es un, no quiero complicar el título en la carta, pero es un parfait de hígados de ave. En cocina fría decimos que es un parfait cuando tiene tanta manteca como hígados en este caso, ¿no? Hígados de pollo. Lo salteamos a los hígados de pollo con un poquito de cebolla, oporto, coñac, le damos una cocción muy corta para que quede rosado, un poquito de sal curante nitritado, usamos sal de cura, pimienta, lo procesamos le ponemos ralladura en naranjas y un porcentaje muy alto de manteca, que eso va a ser lo que le dé el cuerpo al paté, que va a quedar el, la terrina del paté en pie, no va a precisar gelatina, nada de eso. Estuvimos degustando eh, un lomo con un risotto muy especial, contanos de qué se trataba. Es un risotto de calabaza y roquefort. Los risottos en la cocina son este, un método de, de cocinar un determinado arroz que sea de grano corto, y grueso como es el arroz arborio o carnaroli esos arroces italianos no y en este caso lo terminamos con calabaza y roquefort esa es la guarnición de un lomo al marsala una salsa que hacemos con, con el vino italiano en marsala un poquito de vino tinto un caldo de carne casero que tenemos hecho después de varias horas de cocción un poquito de miel vinagre balsámico y manteca fría para darle brillo y untuosidad a la salsa algunos cambios de carta vamos haciendo, ¿no? Como vos decís, depende de la temporada, de lo que hacen la verdulería. Ahora hay brócoli, estamos combinando algunas pastas con brócolis, este, y, y los platos algunos se van quedando bastante fijos, bastante estáticos. Porque la gente te lo pide. Porque claro, viste, la, la gente viene y dice, bueno, tenés el lomo con el risotto de calabaza y Roquefort. Eh, y tenés que, no le puedo decir que no. La gente viaja para venir a comer acá y tratamos de este, la, la carta la manejan los clientes en realidad, ¿no? Eh, la, eh, como las mollejas que ya has visto las mollejas con el rosti eh. la vinagreta de limón mostaza y miel y la rúcula se o sea. van quedando fijos algunos y otros vamos cambiando sí eh, yo creo que la gente sepa que esta es una cocina gourmet pero como dije al principio con un toque de campo porque él fue un gran alumno de escuelas muy de alta gama de gastronomía en la Argentina y bueno eh, logró encontrar este rincón maravilloso y transformarlo en un restaurante Amado por todos. Esta casa, sí, estuvo cerrada varios años y eh, estaba a la venta y nadie la compraba, ¿no? Estuvo, eh, era de la familia Maceira, de la familia Maceira, de eh, tres hermanos, Aide, Dora y Roberto, que tuvieron la, la amabilidad de vendérmelo muy financiado a esto, en cómodas cuotas, ¿no? Y que son habitués. Y que son habitués. Y vecinos. Y vecinos, porque los dos viven a a muy pocos metros. Yo voy a seguir contando, voy a ser chusma y voy a con, contar, quizás lo ven en cámara, pero Juanco es un pulpo, está en la cocina y está con todas las órdenes a la vez, hay gente que lo ayuda, pero él está más atento que todos, tenés una memoria prodigiosa. Están las comandas también, que, <laughs> están las comandas que me dejan las chicas, aparte de la memoria, ¿no? Y a veces hay demoras, ¿no? Porque sí, eh, prácticamente pasa por mis manos gran parte de la cocina, y me ayuda muy bien. Las chicas y este. Tu hijo. Yo, Paulino, mi hijo, también me ayuda muy bien. Francisco también. Este, pero bueno, hay una hora que es complicada porque entran la mayoría de los clientes en una hora y tengo 60 plazas, 60 cubiertos. Es muy fácil de llegar. Estamos a unos 180 kilómetros de Buenos Aires y a unos 150 de La Plata, creo, aproximadamente. Viniendo por la ruta 2 de Buenos Aires o de La Plata se van a encontrar con la ciudad de Lesama. Cuando termina el pueblo de Lesama. Está la, la estación de servicio IPF y el cartel que dice Pila. Son 30 kilómetros exactamente y estamos por el acceso de entrada a Pila. Es una casa antigua, una casa antigua que tiene todo el frente de ladrillos, con un puentecito durmiente a la entrada y el cartel arriba de la ruta dice lo de Juanjo. Estamos de jueves a domingos, eh, mediodía y noche los dos turnos y los días feriados también abrimos en los dos turnos, mediodía y noche. Bueno, yo estoy muy feliz porque hace mucho que queríamos regresar porque nos fascinó tu propuesta y porque realmente te apreciamos y sabemos que, bueno, hubo llegada con nuestro programa, pero además una sensación de, de habernos mimado como, o sea, fue mutuo. Un placer regresar y, y degustar tus platos que son maravillosos. El agradecido soy yo con, con ustedes dos porque la verdad que eh, cuando salió el programa, yo ya les conté, vino mucha gente. Y mucha gente que, uno de los clientes me acuerdo que me dijo, voy a repetir lo que ya les conté, me dijo, yo voy a donde dice la Davidenko porque nunca falla, dice.